¿Qué hiciste el fin de semana, Cristian? Descansar. Descansar. Sufrir un poquito, ¿no? ¿Extrañaste al presidente que no estuvo en México? ¿Te hizo falta el presidente en tu día a día del fin de semana? Bueno, el viernes pasado, se lo conté aquí, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Colombia. Al llegar a Cali, sostuvo reuniones con su homólogo colombiano Gustavo Petro, donde abordaron temas como migración, integración latinoamericana y narcotráfico. Por la noche, se ofreció una cena en honor al mandatario mexicano. Lo agasajaron muchísimo, Cristian. Lo recibieron y dijo, mire, ahí viene López Obrador, está saliendo del país y no es Estados Unidos. Está saliendo del país que gobierna y no es Washington, es Colombia. El sábado, López Obrador y Gustavo Petro participaron en la conferencia latinoamericana sobre drogas y perspectivas futuras. En Cali, López Obrador tuvo estas reuniones, salió de Colombia y cerca de las 3:30 horas evitó pasar por el espacio aéreo peruano. ¿Te acuerdas que lo había dicho aquí, Cristian, la semana pasada? Que no iba a pasar por encima de Perú para que no le hicieran una majadería. Que en una de esas le iban a decir, no, señor, no puede pasar por acá porque usted es una persona non grata y no vamos a permitir que abra el compartimento del avión del baño y nos deje caer cosas que no queremos aquí en Perú. Y entonces dijo el presidente, como no quiero que me hagan esa majadería y el fuchi, vamos a dar la vuelta. El vuelo del mandatario mexicano se extendió y finalmente llegó a la capital chilena después de las 11 de la noche, tiempo local. Y quien lo recibió el sábado al presidente fue el canciller chileno Alberto Van Claveren, quien luego de reunirse con López Obrador, fíjate, lo dejó. Y yo estaba leyendo la nota porque dice, el canciller recibe a López Obrador, lo deja donde va a pernoctar e intentan asaltarlo. Yo dije, ¿cómo? Luego el estigma de que uno es mexicano, ya siendo de las fechorías la comitiva mexicana ahí con el canciller ya queriéndola asaltar. No fue la comitiva mexicana, Cristian. Fue un intento de asalto en un vehículo. Iba él, el intento fue repelido por su escolta. Ahí está parte de las escenas. La verdad es que llamó mucho la atención porque llegaron unos tipos ahí en motocicleta y finalmente el canciller la libró. Yo dije, no nos vayan a echar la culpa. Que porque en tanto mexicanos intentamos asaltar al canciller. El domingo por la mañana, ayer, y previo a que el presidente de Chile recibiera a López Obrador en el Palacio de la Moneda, que es la sede de digamos, del gobierno chileno, carabineros dispersaron con tanquetas de agua y bombas lacrimógenas una manifestación para conmemorar el 50 aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende. López Obrador dijo esto sobre el subsecretario del Interior en aquel país. Hay 600 carabineros a cargo de la seguridad de los presidentes que visitan el país. Hay ciertos 34 medios logísticos destinados a aquello y, por tanto, se ha sido muy riguroso en seguir todos los protocolos para garantizar justamente la seguridad de los mandatarios que visitan Chile. Pues se armó la rebambaramba, como usted la puede ver allá en Chile. Finalmente, Boric recibió a López Obrador en la sede del gobierno de aquel país, lugar donde el 11 de septiembre de 1973, Allende, decía yo, murió en el golpe de Estado de mandos militares que encabezó Augusto Pinochet, que luego se consolidó como dictador en aquel país y comienza una etapa oscura, muy oscura, para Chile. Más tarde, López Obrador y Boric se reunieron con refugiados chilenos que terminaron exiliados en nuestro país, en México, en la década de los 70. La traición de Augusto Pinochet fue abominable. Es una mancha que no se borra ni con toda el agua de los océanos. López Obrador dijo que si le preguntan qué presidente de otro país se le admira, ¿quién crees que haya dicho? No, como Donald Trump. No, Donald Trump no. No, otro. Rápido. El de Canadá dice que no sé cómo. Ese más bien es un sex symbol. Ese no. Salvador Allende, al que le dieron el golpe de Estado allá en Chile en la década de los 70. Anoche, miles de mujeres vestidas de negro y con velas rodearon el Palacio de la Moneda allá en Santiago para pedir que nunca más se repita una dictadura. Al concluir la movilización, las velas fueron colocadas frente al Palacio de la Moneda y a lo largo de la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Este lunes 11 de septiembre, López Obrador acudirá al acto conmemorativo de los 50 años del golpe de Estado. Ahí está, el acto ya se está llevando a cabo. Se tiene previsto que cerca de la
1 de la tarde, tiempo de la capital, regrese López Obrador a Ciudad de México, pues a seguir chambeando, ¿no? Porque digamos que aquí tiene varias cosas que arreglar en su partido, que no está para saberlo, señor presidente, si está viendo de reojo en su celular DPC. ¡Ay, el relajo que se traen Claudia, Mario! Y hoy vamos a saber finalmente, Marcelo Ebrard, qué va a hacer. Pero eso en México.